Repito, la señora Dora West, por favor. Amigos virtuales, ¿cómo están? Les saluda Juan Chau TV. Me encuentro aquí con Tati Bueno y con Agustín Fernández, sí, que están aquí en el Ecuador. Bueno, Agustín, por primera vez aquí, ¿no? Primera vez en Ecuador y a ella la tenemos como dos veces ha venido acá al Ecuador. Cuéntenos, ¿qué tal es esta experiencia aquí? Muito boa, primeira vez que eu vim, tiveram muitos alunos, foi todo mundo me tratou com muito carinho e dessa vez não está sendo diferente, muito bom. Excelente, e que tal a experiência aqui em Guayaquil? A mim me está gostando muito também, as pessoas são muito receptivas e educadas, eu já había hecho lo mismo en Colombia y había sentido eso, que la verdad en América Latina las personas tienen eso de ser receptivas y de ser cariñosas y nos está encantando la experiencia, estamos ansiosos para conocer a los alumnos. ¿Y cómo has visto esto del maquillaje aquí en el Ecuador? ¿Cómo tú ves? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos atrasados? ¿Cómo está eso? Súper, las personas son súper, ¿cómo se dice? Ligadas. Antenados, están al día. Están al día con las tendencias, y las personas están al día con las tendencias. Y bueno, la mujer ecuatoriana en sí es bastante vanidosa, no solo en la parte de cabello y de maquillaje, pero también de cirugía plástica, bueno, de tratamientos, etc. Y a mí, como me encanta todo este universo, me pareció genial estar aquí. Viendo tu canal, que tiene estilo maquillaje, muchas cosas. ¿Cómo así te motivaste en hacer ese canal dando ese tema? Los maquillajes. Sí, fue un accidente. La verdad es que yo trabajaba como maquillador en salón, ¿no? Y una amiga mía estaba con cáncer haciendo quimioterapia, claro. Y ella me dijo que no sabía maquillarse, entonces me dijo, vamos a hacer un video enseñando a las personas que están con cáncer a cubrir las ojeras. Ah, ya, para porque, que no sean débiles. Sí, sí, hicimos un video y bueno, todo el mundo lo compartió así y me dio viral. Viral, así, varios millones de visualizaciones. Y así que fue así, fue un accidente. Pero a partir de eso yo comencé a hacer otros videos. Interesante. ¿Y qué vamos a ver aquí, Tati? Bueno, ¿qué vamos a ver en este gran evento que se va a realizar? Entonces, vamos a traer muchas técnicas del Brasil. Técnicas, yo voy a hacer un poco más... delineados, glitter, brilho, e Agostinho vai fazer mais maquiagens mais esfumadas, vai ter um pouco de cada coisa. Uma técnica de Brasil? Isso, uma técnica brasileira. Oh, excelente, e cuéntanos, como ves aqui, que tal está o Guayaquil? Como é, Agostinho? Como não entendi? Ah, perdão. Como é que está o Guayaquil? Ah, sim, me encanta tudo. Como a segunda vez que venho, tive uma experiência muito boa o ano passado e dessa vez todos estão tratando com a gente com muito carinho, muito respeito. Estou ansiosa para começar. Que tempo tem já assim dando classes e giras? Maquiando, eu estou trabalhando há 7 anos e classes há 2 a 3 anos. Ah, excelente. E que técnica vamos a ver aqui hoje? Bueno, a mim me gusta mais nosso trabalho se complementa mucho porque a mí me gusta más la parte de colores, sin muchas marcaciones, sin muchos recortes, y entonces va a ser más o menos esa parte de difuminado, digamos, de efectos y contornos. 3D, son maquillajes 3D ahora que se ven, 3D y que se dibujan. Sí, que cambian las personas. Ajá, está para cuando hubo lo de Halloween, con maquillaje ahora se disfrazan. Sí. A maquiagem muda muito, consegue valorizar a beleza, os traços e deixar a mulher muito mais, com a autoestima muito melhor. O volume, todo eso. Se ve muy realista el maquillaje, la verdad. Así que, bueno, es excelente tenerlos aquí en Ecuador, Guayaquil, y espero que sea todo excelente para ustedes y que vaya avanzando más
el maquillaje en este mundo. ¿Ya? Así que un saludo para todos los que ven Juan Chau TV allá. Sí, un beso para todos y gracias por estar aquí. Un beso para todos ustedes, obrigado por el cariño. Esperamos todos ustedes en el curso y va a ser todo muy lindo. Obrigado. Y antes que me olvide, ¿cuál es el nombre de sus redes sociales? Agustín Oficial, Agustín Oficial con dos F. Y Tachi, Tachi Bueno con dos T. Tachi Bueno, o sea, arroba Tachi Bueno. Bueno, entonces, así que ya saben, amigos virtuales, pilas con el maquillaje. Hasta Jonas y todo, creo que ponen el maquillaje para las entrevistas. Así que ya saben, nos vemos, chao. Hola, amigos virtuales, ¿cómo están? Les saluda Juan Chau TV. Y bueno, me encuentro aquí con la bella Dora West, que gracias. ha sido parte de como modelo aquí con la maquilladora famosa, Tati youtuber Bueno. Tati Bueno. Y sí, bueno, que nos comente qué tal le pareció el maquillaje, cómo se siente con ese maquillaje, con todo ese, los efectos que ahora hay. Súper, súper, súper bien. Bueno, ella es una profesional, maquilla maravilloso, tiene una perfección increíble y qué mejor que ponerme en buenas manos como las de ella, ¿no? Súper bien, contenta. Soy otra. ¿Y qué tal ese cambio ahí, que estar sentada ahí? ¿Estar sentada ahí? Primera vez creo que estás, ¿no? Primera vez. No de suelo ver. es chévere estar, esperar el resultado, ¿no? Ajá. Es un poco, de pronto, es largo porque van explicando, no es que te maquillan de una vez, sino que van explicando, entonces es largo el proceso. Es la diferencia. Pero bueno. Es la diferencia de cuando tú vas a un show y te maquillas y que es un curso, ¿no? Es otra cosa, sí. Pero se disfruta igual. Chévere, me alegro. Bueno, entonces, creo que invites a toda la gente que te sigan y también envío un saludo al canal de YouTube Juan Chau TV. Bueno, Juan Chau TV, un beso inmenso a todos los que están viendo este video en este momento. Quiero mandarte un beso inmenso y felicitarlos a Matías Pastorino y Armando Cabrera, porque siempre hacen eventos de calidad, una vez más queda demostrado. Y nada, pues, Tati Bueno, excelente maquilladora. Excelente. Bueno, así que ya saben, mira Juan Chau TV, te veo. Te veo.